battle. I want Luigi. Diddy Kong. Así, gente, el estornudo me acaba de delatar. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Uy, ¿qué estamos viendo acá? Fire Hall Lord contra Ken y Wise. Meu Deus, esto va uno a uno, señoras y señores. Está encendidísimo lo que vendría haciendo. Hora de agradarse en este momento fue dejado con Lord, que ya van 1-1 en el global. Losers Final encima. Pool número 1 de este bracket. De dupletas. Favorita, favorito completamente de todos. Así que, gente, iniciamos una vez más esta Losers Final. Así es. Diddy y Ike junto a Luigi y Wolf. Centro del stage, se arman los pomazos, se arman la fiesta directamente por parte de todos los jugadores. La presión por todos. Hao que trata de hacer la clásica, la de libro, la de cocina. El recetario completo con Diddy de tratar de pegar ese down, el spikear directamente a Wise, pero no lo va a conseguir. Hora de cargar los barriletes. Vuelve nuevamente. En estos momentos Wise desconoce a King, le acaba de pegar nuevamente los centros del stage. Empieza a hacer la fiesta, el punto de hotspot en este caso. 53-59%, 28-80% por parte del equipo rojo en este caso. Complicada situación, Hao que tiene a Wise contra las cuerdas. Vuelve directamente, vuelve con ese API. Logra rescatar el platanito, la cáscara de esta, para no ser spikeado. Muy buen API por parte de Lord, sacando la presión de encima. Vuelven un poquito más los jugadores, pero se desconoce también el equipo rojo. Presión por parte de ambos. Y ahora es King junto a Wise, que vuelven a retomar el neutral, pero no se quedan atrás. Lord sin discriminar, Lord pegándole absolutamente a todos. Pega nuevamente ese neutral B. El que sale volando, el que pierde la primera stop, es Hao. Sí, me dijeron estación 12, ya lo sé, pero van a esperar a que termine de castigar.
113, 120%, 129, 133 stock, todos los jugadores, menos Hawk, que acaba de perder la primera, y así también pierde King la primera. En estos momentos es Luigi quien está contra presión, contra el mundo completo, manteniendo sus 3 stock, pero como siempre, señoras y señores, la mufa del comentarista es lo que acaba de pasar. 2 stock en el equipo azul, Lord que mantiene todavía su tercera, pero muy excelente side por parte de King, va a ser más que suficiente para llevárselo, igualar un poco las cosas, y ahora solamente porcentaje, los numeritos que estamos viendo ahí abajo, lo que está en este momento generando ventaja y desventaja por parte de ambos jugadores. Un equipo completo tratando de hacer de las suyas. 41 con 75, 24 62, Haos, quien está afuera, Lord que trata de buscar un API, lo manda para afuera directamente con ese backthrow, vuelve King, vuelve Lord, vuelve absolutamente también Wise, que estaba siendo golpeado. Haos que trata de hacer de las suyas directamente con la cáscara de plátano con ese downbeat, con Vito por parte de Wise, que sale neutral, mismo parte de King también. Upper que trata de buscar, sale volando Lord. Nikon de ahí se salvaba directamente de esa. ¡A tu token! ¿Qué tal, Mariet? Saludos. 128% con 89, 78, 10%. Último stock por parte de Lord también. 2 por parte del equipo azul de cada uno de los presentes que están acá. Trata de buscar la persiana, de buscar ese upper, el parabrisa, como dicen algunos. No lo va a conseguir contra Wise. Cáscara de plátano que termina afectando directamente al Lord, que lo deja totalmente moribundo y arribita de la plataforma. 59-151 y desaparece la primera stock de King, también, perdón, la segunda ya en este caso, dejándolo con la última, al igual que Wise, que está defendiendo la segunda. 96-109, 80%, Lord está un poco complicado ahí, tratando de ver qué hacer con su compañero para ayudarle o esperar a Wise directamente, decisiones que tiene que tomar de manera rapidísima. Persiana fuerte que acaba de meter Downer, Downtill que no quiere salir tampoco contra King, se desconoce completamente en ese centro del stage y lo manda para atrás. Muy buena persiana, muy buena. Parabrisas mandándolo directamente con ese API, agarra la cáscara de plátano, puede matar, pero prefiere salvarse directamente. Excelente side pegándole a uno, sino a dos. Directamente el escudo que puede afectar, Wise que termina paniqueando con ese roll en medio del side. API para molestar una más. Sale nuevamente el zombie por parte de Wise y termina llevándose al Lord, quien vuelve a salir fresquito con la stock gracias a Firehouse. ¿Quién se conecta, ojito, ahí en ese black de, en el centro de PS2? Muy poco utilizado por algunos. Hawk que lo hace parecer como si siempre estuvo ahí. King tratando de molestar. En este momento Wise, el que está perjudicado arriba, tratando de concentrarse. ¿Dónde está su compañero? ¿Cómo lo puede ayudar? ¿Cómo puede conviar directamente? Cáscara de plátano lo manda para atrás. Se equivoca Lord directamente. Era para adelante que estaba Hawk con todo el hambre, con toda la ansia de querer esperarlo directamente. Busca Nair nuevamente. Se equivoca Wise. Esto puede ser finiquitante. Lo manda para adelante. Sí, señor. No trata de conectar ese spike. No pudo conseguirlo. Pero ahora sí que sí. Casi, casi que se termina besando la Blasson King. Se preocupan en este momento el equipo azul, que está en un porcentaje bastante comprometedor, igual que el equipo rojo. Se preocupan totalmente ambos equipos. En este momento el Lord King queda afuera. Trata de meter el escudo de Wise. Cuidado con este API. Termina de matar a King. Este es el primero. Este es el primero que morir. Quedan directamente los dos del equipo rojo. Wise que no está con miedo. Wise que quiere solearse a ambos. Muy buen jablock. Termina de matar. Se equivoca Hao. Se pudo haber equivocado. Y esto es cierre, señores. Esto es cierre para King y Wise. ¿Quién logra llevárselo después de ese error de Hao? Thank you.